Eh, ¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión vengo a traer el pre especial de la Mole Comic Con de noviembre del 2014 que se va a llevar este 7, 8 y 9 de noviembre del presente año 2014. Esto para mí ya se convirtió en una pequeña tradición que a ustedes les gusta, que muestro los cómics que eh, planeo llevarme a que me firmen los diversos autores que estarán presentes. Y eh, aparte les digo algunas compras del eh, que valga la redundancia que voy a comprar ahí así que esto es lo que me voy a llevar a comparación de otros de otras moles. Es poco dije a comparación porque sigue siendo siento yo que mucho. Y eh, voy a ir el. Eh, ahí está, el 8 de noviembre, sábado 8 eh, mi Wanda y Paz, y perfecto, ya tengo asegurado eh, mi portada de Star Wars. Así que ya les dije una compra involuntariamente. Así que empecemos con Ron Mars, un, es el escritor. Este cómic eh, lo compré en el 2011, lo recuerdo bastante bien. Lo compré junto con un TPD de Thor que por ahí tengo. Y recuerdo que este fue el último. Puedo estar mal. Eh, el último TPB de, de Green Lantern de la editorial Beat. Y lo compré porque, uno, Green Lantern es de mis superhéroes favoritos, aunque este sea Kyle Rayner. Y dos, porque estaba de 89 a 59. Y dije, ah, bueno, está bien. Luego, que le un dibujante de Superman, pero no tengo nada de Superman. Pero tengo esta portada de Justice League of America. Y está bastante, bastante Luego de. Fred Lente, un escritor. Tengo tres números del hombre Fueron, Fue de las primeras tres series que empecé a comprar nuestras tras mes. Estos cómics los compré en 2010. Este lo compré en julio. Hay un video ahí en el canal. Y bien, a mí se número 47. Yo empecé a comprar a partir del número 42. Más bien el 42 me lo regalaron. Empecé a comprar a partir del 43. Y de ahí le seguí. De hecho, creo que se puede notar que. Es de mis primeros cómics Tiene un poco de, de estrés eh, Aquí tengo el 48 Y el 49 Que ya vino el dibujante de este De una de las historias Solo que eh, no lo pude llevar a autografía De Peter David eh, Escritor de Hulk Futuro Imperfecto eh, Me costó trabajo decidir Así que escogí estos dos números A Missing Superman número 9 de Televisa Y a Missing Superman número 10 de Televisa Iba, estaba pensando en el prólogo de World War Hawk, pero me decidí por estos dos. Luego, Kyle Higgins, eh, escritor de Nightwing, eh, primera impresión del número 15 de los New 52. Y bien, ya tiene la firma de Eddie Barros, el dibujante, y eh, se verá bastante bien. Luego, de Carlos de Anda, el año pasado llevé estos de Arkham City, solo que como el año pasado, en, en diciembre me parece. Eh, no iba a tener tiempo para estar haciendo filas. De hecho, estuve dos horas y no, no me alcanzó el tiempo por las compras y todo esto. Y había mucha fila para Carlos de Anda. Y eh, ahorita que voy a estar un poco de más tiempo, es oportunidad de que me lo firme. Por ahí tengo el número 5, solo que no lo encuentro. Pero ah, está por ahí. Y bien, así que bueno. Seguimos con Andy Lanning. Este cómic es reciente, fue puro churro. Lo, cuando ya lo iba a comprar, descom, descubrí que Andy Lanning que iba a venir. Eh, me parece que es el escritor, el dibujante. No me acuerdo. Eh, ahorita lo, lo checamos. Bueno, aquí está. Y sí, eh, aquí está. Luego. Por el artista que más me emociona, Chris Yaruso, Mini Marvels. Este cómic, recuerdo que me lo trajeron los Reyes Magos. Los que entendieron, entendieron. Y bien, es lo que más me emociona de la mole. Y más porque yo dije: Ok, si el print que van a dar, lo van a dar el sábado, voy el sábado. Si no, no voy a la mole. Y coincidió de que el print de Cristiar Russo lo van a dar en sábado. Así que Mejor. Y bien, pienso, esto no lo no es seguro. Un sketch va a costar 250 pesos. Está barato, creo. Pero no lo sé. Eso ya es cosa de que lo decida ahí. Y bien, lo que planeo comprar. Eh, fue una portada 3D de, de las de DC. Planeo comprar la del Joker. Aunque ya. Ya tengo esos cuatro números por separados en inglés Y también planeo comprar las portadas exclusivas de la mole Y ya veré eh, lo que les dije si es seguro Lo que no es seguro es si sacan Scott Pilgrim si me lo compro Severt igual Porque recuerdo que Severt fue de los primeros cómics en inglés que vi eh, en YouTube, recuerdo que empecé a ver videos en YouTube por ahí del 2011 eh, eh, de cómics, aclaro. Y también planeo comprar eh, Adventure Time. Ese sí lo voy a comprar, pero a lo mejor compro las tres portadas, a lo mejor una, dos, no lo sé. Sea, el punto es que si sí me compro Adventure Time. Y bien, así que sabes, ya sabes, te gustó el video, me puedes dar una mano arriba, no te gustó el video, me puedes dar una mano abajo. Comparte el video y comenta acá abajo qué día y qué. Cosas planeas llevarte a la mole para que te autógrafen eh, los artistas. Así que nos vemos en otra ocasión y bye.